Ferrari, no. Ferrero, tampoco. Hoy estamos en Ferrara, que es una ciudad que queda a 30 minutos de Bolonia y me dijeron que está muy linda. En este video te voy a estar llevando a conocer sus callecitas y a ver si es verdad. Si es verdad que es tan linda o no. Decidilo vos. Vení, vamos a ver. Bueno, y ahí llegamos a Ferrara. Mira, ya me encontré con una pareja, ya me hice mi amigo. Hola chicos, Lorenzo. Noemi. Nosotros somos una pareja, ella de Tenerife, yo de Bolonia. Pero yo llevo casi 20 años viviendo en España, 10 en Canarias. Nos conocimos y ahora vivimos en Tenerife. Hemos aprovechado para venir en Italia, así que ella viera un poco las bellezas de Italia. Sí. Y la locura también de Italia, porque el problema es esto, pero bueno. Y nada, y ahora conocimos a Ezequiel aquí en el bajando, porque por casualidad bajando del tren, y ya nosotros somos amigos. Sí. Así es el mundo, digamos. Sí, cuando sí, es bonito, el mundo es así. Sí. Noemi, ¿qué te está pareciendo hasta ahora Bolonia, Italia? Bolonia es lindísimo. Recién acabamos de llegar aquí a Ferrara, o sea que todavía no hemos visto nada. Pero bueno, nada, Bolonia es lindísimo, la verdad. Recomiendo un montón de venir y ir a la iglesia de San, ¿cómo se llama? San Luca. Eso me encantó. Allora, entonces, castellano, obviamente. Sí, por favor. Entonces, ahora aquí estamos en el Castello Estense, que era prácticamente la fortaleza de donde vivía la familia de los Estense. Era la familia más poderosa de Ferrara, la familia Estense. Como en Bolonia, por ejemplo, hay un montón de torres y cada torre ha sido construida por una familia. La más importante era la torre Asinelli, que es la más alta, y la de al lado la torre Garisenda, de la familia Garisenda. Y hacían torres para ver quién era más importante. Exactamente, prácticamente, no sé si se puede decir. Sí, ya sé lo que estás pensando. Sí. Exactamente, todo el mundo ya ha pensado. Exactamente. Bolognese, como yo soy de Bologna, y ferrarese, que son los habitantes de aquí, nos odiamos. Ajá, hay pica, decimos en Argentina. Bastante, ¿sí? Bastante. Pero esto viene un poco por el fútbol, más el fútbol aquí ha desaparecido, así que sí. Nuestro fútbol ha subido un montón y lo de ellos ya es prácticamente desaparecido. Pero siempre hay mucha rivalidad. Ferrara el pan, que tiene tipo una forma de araña, se dice. Uh-huh. Y lástima que hoy no sé si habrá panadería abierta, así que podría comprar y probarlo, que es súper bueno. Y otro plato típico son i tortelloni di zucca, di calabaza, uh-huh, súper bueno. Y la tercera cosa súper famosa è la farinata, no? Quella di ceci. No, noi no. Come no? L'ho mangiata mille volte qua. Non è tipico. Non è tipica, però si trova. Si trova, certo. Che a Bologna non la incontra, neanche si incontra, che sta hecha di garbaggio. Quello trabagato sin chimica. Ajá. Todo natural. Vegetal, natural. Natural. Y son para carnaval. Sì, no, están de más.
máscara artística. Ajá. Tú puedes ponerla a la casa como una decoración. Pintura. Ajá. Y también ponerla a la cara porque la piel es muy natural. Ahora el mundo le pregunta por el juego de roles. Ah, juego de roles. Muchos cosplayers. ¿Las hace usted? ¿Las hace usted? Sí. Muy bien. Muy bien. Se nos está distrayendo el guía. Ahí. Flipper. Mira qué bravo. Flipper. Estás. Cuento otra cosilla che è tipica d'Italia, specialmente della città medievale come Bologna, Ferrara. Questo edificio antico che tiene la ventana con l'arco tutto ben bonito è dove viveva il dueño, il signor della casa. E la planta di arriba che tiene la ventana più squadradita così è dove viveva la servitù, perché all'epoca ovviamente non aveva l'ascensor e il signor non hacía tutta la scalera, hacía solo una planta. Y también otra razón es porque si pasaba algo eran los primeros que se fugaban. Y la servitud se quedaba allá. Equipo de Ferrara. Que tiene lo mismo color que tuyo. El mismo color es el que... y blanco. Este es el equipo con el que tiene Bologna, Pica. Exactamente. Ajá. ¿Qué están en la primera división? No, ahora está creo en tercera. En tercera. ¿Y por... Pero hubo un tiempo que jugaban en la misma división y ahí hacen una pelea tras de la otra. Solo que ahora el Bologna va súper bien, el cuarto en Serie A. Ajá. Wow. Y Spal está un poco perdido, digamos. Ajá. Problema de... Vos no estás muy triste con eso, ¿eh? No. Parada técnica. Parata tecnica per fare un aperitivo italiano, con un ottimo vino bianco, leggermente frizzante. È timido Lorenzo, come già si dieron cuenta, tiene miedo di hablar in camera. Pero ¿qué opinan? Para mí se tienen que hacer un canal de YouTube ellos dos. El problema es que yo me he quedado al medioevo a nivel tecnológico. Bueno, tengo mi mano derecha que mi mujer la que sabe. Yo hablo. Yo estoy ahora mismo en problema. Yo ya se le metió en la cabeza. No, chat. Cabanchik. Curiosidad de Italia en general. Por ejemplo, aquí hay una vía que se llama Vía Brasábola y abajo hay otro cartelín que dice Già Pamperso, porque antiguamente la calle se llamaba Vía Pamperso, pero dejan siempre el nombre antiguo. Y esta es otra curiosidad que hay de las calles de Italia. ¿Qué guía que nos encontramos acá con Lorenzo? ¿Qué guía? Pero tenéis que venir vosotros a verlo. Claro, pero justamente este video es para motivar a la gente que venga acá. Para motivar y cuando queráis, siempre bienvenido en Italia. Si necesitan un guía, acá... me llamáis, sin problema. Vení. Sono nascono a Londra nell'Ottocento per caccia ai topi. Perché era il anche il pinze, perché esatto. Piedina che è tipica della Romagna che sta cerca di Bologna, però ora si sta espandendo in tutta Italia, diciamo.
E ora lo spalamo. Io ho pedito una piadina con prosciutto crudo, stracchino, che è un peso fresco che si è unto, super buono, e calabacin asado. E le due secchielle, la classica, che è prosciutto crudo, jamón, stracchino e rucola. Vediamo che ora sta degustando. Sì, sì, già sta degustando. Un'ottima piadina con la salsiccia, salsa di champignoni, queso e pimento. Yo, bueno, pasado tuve negocio de esto y está muy bueno. Ahora le pregunto al chico si hace la masa, ahora se está atrasando, organizando para hacerla, pero la compra de cada manera artesanal. Pan tipico ferrarese che si chiama coppietta, che però a Bologna lo chiamiamo ragnetto, aragna, pequeña aragna. E questo è tipico da qui che sta super buono. Así que quando vengáis por aquí, podéis provarlo. Bueno, ahí estamos llegando al final del día y acá Lorenzo y Noé ya se están yendo. Hola, chicos, ha sido un gusto conocer a Ezequiel y a vosotros seguidores de Ezequiel, obviamente. Ezequiel y Ana, que hoy estoy viajando perdón, solo. Pero... disculpa, Ana, lo siento. Cuando viajas por ahí pasan estas cosas, conoces gente tan buena como ellos que te acompaña sin querer todo el día y esas cosas no tienen precio, más que ver una estatua, que ver una construcción. La gente que conoces cuando viajas, para mí eso es lo más lindo de viajar. Así eso que es. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti y mucha suerte por todo y seguimos en contacto. Gracias. Nosotros seguimos. Chao, chao. Mira todo lo que te digo, mira esos detalles en las columnas. No sé si llegan a notar en el video. Mira que son. Qué locura. Lo lindo de Ferrara es que a la tardecita la gente se va a Bolonia o se va de esta ciudad. Ahora son casi las 6 de la tarde, por ejemplo, y hay una paz en la ciudad, una paz, me encanta. Estoy caminando por las callecitas, no sé si se llegará a apreciar callecitas así como con piedra y las casas con las ventanas de colores. Yo con cada video intento mostrarle a ustedes, intento transmitirle a ustedes lo que la ciudad me transmite a mí. Eso, o sea, después muy subjetivo lo que la ciudad me transmite a mí, pero espero poder mostrarte un poquito, que entiendas un poco lo que me producen las ciudades, para que después decidas a ver si quieres venir o no, según su belleza, las cosas que hay para hacer, la gente. Nada, esa es la idea siempre, mostrarte lo bueno y lo malo de cada ciudad, pero en esta hay poco malo hasta ahora. La verdad que está lindo, tranquilo, y te digo, los italianos, una masa, son como nosotros. O sea, le preguntas lo que sea, te entienden, te ayudan, son buena onda, me encanta. Así que nada, vamos a ir recorriendo un poquito, después voy a comer algo chiquitito y ya me vuelvo para Bolonia para encontrarme de nuevo con Leo, que si no sabes quién es Leo, por ahí apareció un videito, ahí te explicamos quién es Leo. La verdad que no me mintieron cuando me dijeron que esta ciudad era muy linda. La verdad que me encanta. También todo lo como medieval, pero a la vez moderno en algunas partes. La verdad que es algo muy lindo. Muy recomendado venir acá. Ahí estoy esperando que se haga de noche para que empiecen a prender todas esas luces que están ahí arriba. Quiero ver cómo se ve la ciudad
con todas esas luces así prendidas. Así que ahora en un ratito vamos a ver.